Actualmente, México tiene una población de 123 millones de personas, de las cuales más de la mitad tiene menos de 29 años, lo que representa uno de los bonos demográficos más grandes de la historia. Esto quiere decir que crecerá el número de cargos públicos desempeñándose en todos los ámbitos, lo cual está estrechamente ligado a la elección de carreras universitarias, ya que a partir de esta decisión estarías definiendo a lo que posiblemente te dediques toda tu vida. El semestre está por finalizar. ¿Saben los alumnos qué carrera quieren estudiar? ¿Qué importancia tiene escoger bien una carrera universitaria? Bueno, es definir el futuro, ¿no? Realmente es la parte más importante de la vida, tal vez la primera decisión que toma un joven, porque antes del colegio las decisiones las toman los padres de familia, ¿no? Es la primera decisión que él toma y es muy importante que la tome bien. Adán, pues es que antes no sabía, pero le estaba contando a un amigo de que yo quería trabajar con mi papá y ya le dije más o menos en qué trabaja y todo eso y ya me dijo de la carrera, de que él conocía una, que un amigo iba a estudiar en diseño industrial y ya me contó y vi que sonaba chido y ya busqué en internet y pues sí, me gustó. Guadalupe García Cas, Relaciones Internacionales, porque me gusta mucho la cuestión política y social, entonces me parece que esta carrera puede ofrecerme aquellos intereses que yo tengo. Iván, física, por mi gusto y pasión por lo complejo que me lleva un rato. Diseño y comunicación visual. Quiero estudiar biología, pues porque es muy interesante el hecho de que abarque tantas cosas, una simple carrera que pueda ser, pues ya sea biología celular, para la botánica, hay muchas áreas que cubre la biología y pues es muy interesante, de las ciencias es la que más me atrae. De Yanira Medina Gómez, médico cirujano. Me llamo Daniel, quiero estudiar la carrera de Derecho, porque al principio estaba interesado por la carrera de Historia, hace unos 3 o 4 meses me ofrecieron un trabajo en gobierno, el cual me interesó bastante y obviamente cambiaron mis intereses a largo plazo. En este caso me interesó la carrera de Derecho porque en el trabajo en el que ya estoy contratado, aparte de que me lo piden, me gusta. Ariadna Pérez Cedeño, veterinario o psicología. Veterinario porque me gustan los animales y porque la anatomía que enseñan en las facultades es demasiado excelente y genial. Y más aparte, no solamente te muestran un solo esqueleto, sino son 4 diferentes. Psicología porque desde pequeña me he llamado esa carrera. Sí, ingeniería química. Lorena Cuevas. Porque aparte de experiencias personales, pues me encantan los animales y quisiera pues ayudarlos en todos los sentidos. ¿Sí? Quiero estudiar física. Me llama la atención y desde chiquita me gustaban mucho las matemáticas y las ciencias experimentales. Emma Bautista, Derecho, porque toda mi familia la han llevado y me parece muy interesante. Derecho, porque realmente me apasionaría defender casos y abogar por personas que en algunos casos no se pueden defender. Alejandra Mosqueda Calderón, químico farmacobiólogo. Siempre me ha gustado mucho la ciencia, en especial química. Carlos Arroyo, Economía Industrial. Es Valeria González Tejeda, Ciencias Forenses. Porque, esto va más como a la criminalística. Quizá estudiar precisamente como a los porqué del caso. O sea, eso es como que lo que más me interesa, como la psicología detrás de todo, todo el proceso de investigación que se requiere para investigar un caso. Soy José Manuel Huerta Morales. Pues, actualmente yo me convenció mucho la carrera que hay, que es la de químico metalúrgico. No sé, siento que es una manera muy directa, por ponerlo de alguna manera, de poder ayudar a la sociedad. Frida Renata Hernández Pérez, antropología, porque me gustaría estudiar al ser humano mediante su parte cultural y biológica. Elena, química. Pues, no sé, desde pequeña me ha llamado mucho la atención la química. Juan. Pues mira, estoy entre varias. He visto la de ciencias de la computación, ingeniería en computación o... Pues también, bueno, me llamó un poco de atención ciencias políticas. Bueno, en ciencias de la computación normalmente mi familia se ha dedicado a todo esto y pues como que ya es un hobby, como que ya es de la familia, ¿no? Y pues ciencias políticas como que me empezó a llamar la atención por el ámbito político
pero pues todavía estoy en decisión. Estefanía. Relaciones internacionales. ¿De qué? Es el área en el que creo que me adapto mejor, además de que como que me gustan todo ese tipo de cosas chairas internacionales. Y creo que son todólogos, aparte de los administradores de empresas, creo que son los segundos todólogos. Entonces, como no tengo un área bien definida, creo que es mi mejor opción. La elección de la profesión debe tomarse analizando varios pros y contras, ya que es una decisión que tendrá repercusiones para el resto de la vida de cada individuo. Si bien hay muchos jóvenes que se vuelcan a estudiar una carrera por tradición familiar o por motivos poco fiables como influencias de la publicidad, la mayoría comete errores por la simple desinformación y nulo compromiso con sus proyectos de vida. Esto nos llevará a reflexionar no solo en los factores que posteriormente influirán en los comportamientos de reprobación y deserción a nivel universitario, sino también en estos comportamientos alarmantes se repiten a nivel bachillerato, por lo que es preciso canalizar la atención hacia las motivaciones que tienen los estudiantes para elegir la carrera. Pues es que yo fui a la feria de las carreras, que estuve en CEU, y entonces una dentista habló tan bonito de su carrera y con tanta pasión que dije, wow, yo quiero estudiar eso. El que, por ejemplo, si estudio esa carrera, pues tendría más o menos un trabajo más o menos seguro con mi papá. Y pues la parte de que me gustaron las materias y todo eso. Me gustan bastante los idiomas, aparte de que creo que es una muy buena oportunidad para abrir paso al campo laboral. Y es lo que me interesa, que sé. Pues sé que es aquella interacción que hay entre naciones, ya sea de cuestión política, económica, cultural y social. Un factor es que yo con las matemáticas me siento liberado, me siento relajado. Me pone a pensar en otras cosas, me libera de problemas. Ah, pues es lo que me gusta. Desde que estoy pequeña me gusta mucho el arte y esa carrera es como todo lo que yo quiero. No me piden ningún idioma y más o menos es como todas las fases del arte, más bien como la historia y fotografía, video. Pues honestamente no soy muy bueno en matemáticas y esas áreas, entonces pues al intentar decidir una carrera me gustó esa, ya que pues siento que es más sencilla, no ocupa tanto cálculo, no ocupa tantas áreas de ese sentido y pues es más interesante, me gustaría estudiarla. Pues he visto, bueno, mi madre para empezar, estudió técnico dental, no sé si sepan qué es. Sí. Y creo que desde ahí empezó mi motivación, ya tenía más o menos la idea de qué quería. Pero llegando aquí, llegué con otras ideas, quería literatura, dramática y teatro. Pero conforme iba pasando el tiempo, me decidí a ello. También por las opciones técnicas. Pues principalmente el trabajo, como ya te había comentado, no, el trabajo, la familia en sí no me exige que estudie una carrera, no me dicen quiero que seas doctor, quiero que seas licenciado, abogado, tal. No, principalmente fue el trabajo, las personas con las que me estoy desarrollando, el ambiente en el que me estoy desarrollando me hizo cambiar mi idea y hizo que tuviera nuevos gustos. Familia no, económico tampoco. Creo que es en parte satisfacción y porque yo crecí con series policíacas y como que es de oh wow, o sea, si ellos pueden hacer eso, tal vez yo pueda hacer eso. Es una oferta, bueno, más bien es una carrera que gana mucho dinero y se, tanto puedes trabajar como en el mismo país como en el mundo, por gusto también. Okay. Pues me gusta mucho la idea de que si estudio eso no voy a tener un jefe, o sea, yo voy a ser mi propio jefe porque voy a montar mi propio consultorio. Yo creo que mi papá pudo haber influido porque él también estudió una ingeniería y tiene varios libros de física y desde chiquito me interesaron las imágenes de esos libros, aunque no sabía qué significaba. Creo que igual que mis amigos la quisieron. Pues porque hay un gran campo laboral en México, siempre se ha dicho que lo que nunca van a faltar son abogados.
mi mamá estudió eso. Tengo familiares que han estudiado esa carrera y económicamente les va muy bien, así que es uno de mis planes. No, realmente, aparte del tema monetario, es un gusto de mi interés, quizá porque desde pequeño me lo inculcaron. Principalmente cuando era pequeña veía muchos programas, por ejemplo los que ya conocí, que es CSI y todo eso, que hablaba precisamente sobre la investigación de los asesinatos, por qué ocurrió y mediante todo eso. Y bueno, aparte porque en cierto tiempo me gustaban mucho las leyes y así. Entonces, pues básicamente fue como eso, ¿no? El realmente ver por qué la gente se atrevía precisamente a realizar algún asesinato. Porque pues mediante un, no sé, que la gente tenga una condición psicológica, que haya sido algún crimen personal, que haya sido una cuestión de venganza. Entonces, siempre me ha sido muy interesante saber realmente por qué el ser humano hace lo que hace. Y precisamente por eso es que, más bien, pues eso fue lo que me impulsó a... Es la de querer ayudar. De que la ayuda en general, y también pues el hecho de que me gustó, me llamó la atención. Mi mamá estudió arqueología y es una rama de la antropología. Pues más que nada como mi familia, porque pues no sé, hay como que me pueden meter al trabajo. En caso de ciencias políticas, perdón, en la de ingeniería en computación o ciencias de la computación, pues por lo de la familia, tengo que trabajar desde chico en esto y pues como que me llama mucho la atención, aparte sé mucho de esto, y pues como que sería una de las carreras más fáciles. Bueno, la disponibilidad de trabajo, y también las clases que he tomado, bueno, que he ido a meterme más bien a las PES, me han gustado mucho, han sido como muy interesantes y demás. Y como que me gusta el hecho de que todo el tiempo es como, y tienen que leer esto y tal, autor dijo esto y así. Como que me gusta ver tantos puntos de vista en la historia, y también debatir así en las clases. Okay. Bueno, eso, y que también me encantan los idiomas. Ahorita llevo 3, entonces me gusta mucho. Okay. ¿Y en algún momento de tu carrera preparatoria has ido a pedir informes acerca de tu carrera? Sí. De hecho, durante los 3 años, incluso desde los 3 años de secundaria y desde el 6º de primaria. ¿Y piensas que esa orientación que te han dado es buena? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Aquí en el plantel es buena? Aquí, más o menos. Es que aquí en el plantel no saben. O sea, realmente no tienen ni la menor idea. Entonces, lo que más me ha ayudado ha sido ir directamente a CEU o así. O a la, ¿cómo se llama? La semana de... La semana de las carreras. Ajá, bueno, ahí como que me ha sido de mejor ayuda, porque son los mismos estudiantes los que te dan como esas explicaciones y demás. Entonces te dan sus propias experiencias, no solamente académicamente, sino también económica y exteriormente, de no sé si hay mucha delincuencia o algo por decirlo. Okay. Descubrir qué es lo que te apasiona como estudiante es fundamental y crucial para no errar en tu decisión. En primera instancia, debes reconocer finalmente tus aptitudes y si son útiles para la carrera contemplada. Posteriormente, debes informarte de su plan de estudios, su demanda académica y su oferta laboral. En los últimos años, se ha observado que la demanda estudiantil se concentra en las áreas de ciencias sociales y administrativas, derecho, contabilidad y administración, con cerca del 50% de los estudiantes, en contraste con las ciencias naturales y exactas, que absorben el 2% de la demanda estudiantil. Ciencias agropecuarias y humanidades con un 3% cada una, mostrando signos preocupantes de disminución en la matrícula, a pesar de ser áreas de gran importancia para el desarrollo nacional. Por su parte, ingeniería y tecnología ha incrementado gradualmente su participación y atiende aproximadamente al 33% de la población estudiantil, mientras que el área de ciencias de la salud atiende al 9% del total de la población. Odontología, pero es hasta León. Pues sé que incluye, bueno, voy a meterme un año de arquitectura. Es como arquitectura, pero de interiores. Y de ahí te hacen un examen para pasarte a diseño industrial. Es como, pues sí, arquitectura de interiores, o sea, te capacitan para fabricar cosas de utilidades para la vida diaria. Se imparte en FES Aragón. CU, y también puedes entrar en la rama optativa de Derecho. Sé oferta laboral, sé su demanda, por ejemplo, donde quiero que sea es en CU, y pide un promedio de, actualmente está de 8 y pedía de 8.5. Su oferta laboral es de las más altas de empleabilidad, la número 3, y a futuro va a obtener más empleo.
es de las que mayor pagan. Generalmente podría ganar entre 50 y 80, si es que me va bien, al mes. Y eso aquí en México. Otra, es de las que tiene más intercambios, incluso entre otras. Tiene más de 100, como 100 facultades en otros países. Más o menos. Bueno, sobre lo que yo sé es que, por ejemplo, cuando termine mi carrera puedo ser directora de diseño, o puedo ser ilustradora, o puedo diseñar modas, o puedo ser fotógrafa. Pues sé que no es tan fácil obtener, o sea, si tienes que tener un promedio para pues entrar a CEU. A mí me gustaría estudiarla en CEU. Me gustaría la biología celular y pues soy regular en ella, siento que sí soy bueno. El plan de estudio es nada más, son 5 años, que son 5 semestres, sí. Bueno, son 2 años de servicio, y los 3 son de estudio normal. Sí. Son prácticas también y se imparte en la FES Iztacala, en la que está aquí es Zaragoza y en la facultad, obviamente. Okay. ¿Qué es lo que sé de mi carrera? Pues específicamente ahorita estoy en un área de programación, no se ve tanto sobre mi carrera, y la verdad te mentiría si te dijera que sé mucho al respecto de esta carrera. Pues ejercerla. Que es una oferta laboral muy amplia, que puedes trabajar en cualquier farmacéutica, en cualquier gran empresa, y todo lo que haces es a nivel industrial. Es que he checado 2 planes de estudio, el de Fesco y el de CEU, y cambian mucho, entonces todavía no decido como bien en cuál de las dos sería como mi mejor opción, porque también en CEU se especializa más como tengo entendido en razas pequeñas, y en Cuautitlán más como en granjas, bueno, todos esos animales de granja, entonces pues todavía no decía bien eso. Entiendo que tiene más campo laboral en el lado experimental, como el laboratorio y este tipo de cosas, y en las industrias no estoy muy bien informado, la verdad, no sé si haya. En el ámbito laboral, pues quisiera trabajar tal vez en un bufete de abogados de mi familia. Sobre mi carrera, que la esparcen en este momento en 2 FES, y en la Facultad de Derecho, que serían la FES Aragón y la FES Cuautitlán. Para estudiarla en una FES de 7, y en la Facultad de Derecho 8.2. Sé que tiene algunas materias que no me gustan mucho, como cálculo, física y termodinámica. Y dura creo que 9 semestres. Tiene finanzas, recursos humanos, entre otras, pero la verdad me quisiera especializar en el área de finanzas. Ahí sí no te sabría decir, ahí sí me agarraste en curva. ¿Conoces el plan de estudio de esa carrera? ¿Algo sobre ella? No. Se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y el plan de estudios es muy distinto del uno de la otra, porque en uno ya entras de lleno y en la otra todavía tienes que hacer como tronco común y todo eso. Que llevas, no sé, los procesos de control de calidad de distintas empresas, por ejemplo, la alimentaria, la farmacéutica. Sí, ya investigué un poco el plan de estudios de ciencias políticas y el de ciencias de la computación. El de ciencias de la computación, también vi lo que son las materias que llevan, todo eso, el plan de estudios. El de ciencias políticas no lo he revisado muy a fondo, pero se puede decir que la información que tengo es media. Campo laboral en cualquier secretaría o institución gubernamental, dura 5 años. A partir del 5º semestre ya puedo tramitar intercambios a Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos y Canadá. Puedo acreditar mis idiomas desde el primer año de la carrera, solamente presento un examen en el CLE en CU, y ya presento mi certificado en la Secretaría de Relaciones Internacionales y con los mis idiomas. Ok. Realmente son 4 años y 1 año de especialidad. Las estadísticas que contabilizan las motivaciones que terminan la elección de los jóvenes son bastante relevantes. A continuación observaremos unas gráficas. El 87% de los encuestados reportó edad desde 17 a 19 años, el 66% de los participantes corresponden al género femenino y el 34% al género masculino.
Respecto a tus expectativas de estudio, el 34.4% de la muestra manifestó el deseo de obtener una licenciatura. El 20% de los alumnos considera importante obtener una especialidad. El 9% de la muestra manifestó que continuará estudiando hasta obtener una maestría. 15.6% de los estudiantes desea estudiar hasta lograr el doctorado, mientras que el 11.5% de estos dos estudiantes desea una carrera técnica. Las estadísticas son relevantes, pues son indicativos de las motivaciones que siguen los estudiantes al elegir una carrera. En el caso de las mujeres, una de las motivaciones de elección de carrera es el deseo de sobresalir, de éxito y de reconocimiento de su actividad. Esto se puede relacionar directamente al rol de género, ya que en nuestra cultura las mujeres tienen un papel menos activo en terrenos laborales, económicos y políticos. A este factor cultural se puede atribuir este deseo de desarrollo en el género femenino. Así, la educación en la actualidad se ha convertido en un medio para obtener mayores posibilidades de éxito profesional y laboral, y a su vez mayores posibilidades para satisfacer las necesidades que el ser humano enfrenta en el transcurso de su vida. Esto es de suma importancia si se toma en cuenta que los estudiantes eligen una profesión considerando ganancias de por medio. A estas ganancias o beneficios es a lo que se llama motivaciones. Con esta investigación se identificó que los estudiantes eligen como opciones de estudio carreras tradicionales como medicina, derecho y administración, a las que atribuyen altas motivaciones externas como prestigio social y posición económica, mediante las cuales esperan satisfacer sus deseos de éxito profesional y personal. Es por eso que les preguntamos a los alumnos, ¿qué planeaban obtener de la carrera seleccionada? Que todos tengan mucho, ¿sabes? Sí. Este, conocimientos para hacer crecer la empresa de mi papá. Pues bastantes conocimientos políticos, que es lo que más creo que influyen. Y pues sí, de alguna manera un sustento económico asegurado. Planeo tener una gran carrera y un gran conocimiento sobre la física y el entendimiento del universo y de la naturaleza. Pues tener el suficiente conocimiento, como por ejemplo para hacer lo que yo quiera, llevarlo hacia donde yo quiera. Por ejemplo, en mi caso sería como hacia la fotografía de moda o diseño de moda. Okay. Me gustaría saber más, para eso precisamente quiero estudiar. Okay. Pues más que nada satisfacción propia, un mejor futuro, creo que realizarme como persona y ayudar a los demás. Planeo obtener algo de ella, sí, claro, por supuesto, por eso quiero empezar a estudiar la carrera de Derecho. Para empezar en el trabajo en el que estoy empezando desde abajo. Cuando ya tenga la carrera de Derecho voy a poder ascender a más, para empezar a más paga y a nuevos puestos. ¿Qué espero obtener de ella? De Psicología espero obtener un título y una especialización. En Veterinaria también, pero también espero obtener y demostrarles a varias personas y demostrarme a mí misma que puedo lograr ser algo en esta vida sin necesidad de, no sé, estar dependiendo de alguien más. Porque yo es lo que más odio, depender de alguien más. Por eso decidí estudiar. Un trabajo remunerado y hacer lo que hago por amor. Estabilidad económica y felicidad, porque pues toda la vida he querido ser eso. Me gustaría terminar un posgrado, tal vez un doctorado. Ser licenciada y después seguir estudiando hasta lograr ser juez, tal vez. Pues mantener un estatus de vida estable, tanto económico como que me sienta bien conmigo mismo. Yo fomenté mis estudios hasta el momento para poder trabajar de ellos. Conseguir trabajo en eso. No quiero trabajar en otra cosa. Espero tener buenos ingresos monetarios, tener un trabajo en alguna empresa grande en la cual pueda laborar al máximo y realmente son mis únicos objetivos. Pues el conocimiento necesario para afrontar precisamente todas estas cuestiones que hay que investigar. Espero poder haber descubierto algo que pueda ayudar a la gente, poder haber sido reconocido por todo el mundo, por ponerlo de alguna manera, y pues
hacerme de un tipo de fama, por ponerlo de alguna manera. Bueno, pues aparte del conocimiento, el empleo que es bien remunerado en el INEGI, INAH, todo eso, pues un buen trabajo. Pues yo siento que más satisfacción, porque en lo económico, pues te digo, mi familia se dedica a esto y pues yo he trabajado sin ningún papel y pues sí, tengo la oportunidad de trabajar con grandes empresas, pero pues sería más satisfacción, ¿no? Terminar una licenciatura o un estudio avanzado. La verdad es que todavía no me lo imagino. De hecho, tengo fe de que de poder lograr tramitar mi intercambio a otro país. Y en ese momento como encontrar una buena plaza, bueno, más que nada el puro gusto, porque o sea, dicen que al menos para relaciones es importante que tengas palancas y así para entrar a instituciones gubernamentales, pero independientemente de eso, tengo fe y creo en mí, que si realmente soy buena en lo que hago, voy a poder estar bien económicamente. Y no hay algo como que, hablando de ese tema, aspire a algo en específico. Asimismo, al entrar a la carrera, muchas de esas motivaciones o búsqueda de prestigio llegan a ser totalmente quimeras, puesto que el adolescente está bombardeado de publicidad, en muchas ocasiones falsa, que dista de lo que realmente puede obtener de la carrera. Esto se refleja en la constante deserción que se presenta y aumenta anualmente. Carmen, derecho. Ingeniero Ramírez Contratos, medicina veterinaria en la FES Contitlán. Pues básicamente es medicina, pero traspolada hacia los animales. Química de alimentos. Estoy estudiando aquí en la Facultad de Arquitectura. Arquitectura. Derecho. Arquitectura. Derecho. Licenciatura en química. Estoy haciendo COFEDE. Química farmacéutica biológica. Administración. Por... aquí en la Facultad de Contabilidad y Administración. Yo ingeniería química. Química. COFEDE. Derecho. Química farmacéutica biológica. Los tres. Pues que decían que era muy, muy difícil, que era complicado porque los profesores eran machistas, al igual que era mucha lectura, leer muchos libros, que era muy pesado, pero la verdad pues no lo siento así. O sea, lo que... Pues sí, sí, de la expectativa que tenía antes de entrar a la que tengo ahorita, la verdad ahorita pues mejoró toda la expectativa que tenía, porque la mayoría eran pues expectativas que tenía malas, ¿no? Pues esto es con todas las carreras, lo que uno piensa que es, no es. Ya hasta que uno está dentro ya ve lo que verdaderamente es. Como es básicamente medicina, es una verdadera friega. Yo pensaba que iba a ser más sencillo, que iban a ser temas más sencillos. Sí sabía que iban a ser varios animales, varios esqueletos y todo eso, pero nunca me imaginé que iban a ser tan profundo y tan extenso. Bueno, me gustan los procesos que se invierte en cada alimento para que pueda ser consumido afuera. Entonces, la parte de esto es la química que vemos en cómo tratarlos para que no se echen a perder y el proceso ya en el mercado. Pues antes de la carrera yo la sentía que era sencilla, o sea, no me esperaba la verdad todo lo que estoy pasando ahorita, pues creí que era un poco más, no sé, dibujo técnico y cosas así. Y ya que estoy en la carrera me doy cuenta que pues, no es nada de lo que yo pensaba. Es estudiar, hacer dibujos. Y es hacer dibujos, pero no es todo. Muchas matemáticas, cálculos, unos cuantos. ¿Y por qué pensabas antes eso? Porque no conocía la carrera en realidad y no tenía compañeros. Y había dado unas vueltas y pues en sí nunca había entrado a clase. ¿Por qué? Ah, pues es que pensaba que era algo como más artístico, pero no, es todo lo contrario, es muy técnico. Era una carrera muy sencilla al principio, pero conforme va avanzando uno en los semestres, se da cuenta que pues, es más compleja una carrera de lo que uno puede llegar a imaginar en la preparatoria. Pues en cuanto a diseño, la verdad es que siento que no hay mucho trabajo, que era por lo que me habría metido de primer... pero en sí, en la carrera, pues sí me gusta, sí siento que tiene que ver con lo que quería, que no va a ser en lo que voy a trabajar, pero
Pues no sabíamos el ambiente, era como que preocupante, ¿no? Porque varios van con mucha noción, pero ya cuando vienes te das cuenta que todas vienen igual en blanco, no hay que preocuparse. Ajá. Eso, presionarse desde antes. Sí, también como dice mi amigo, es no sabes a qué te atienes, bueno, sabes de qué es la carrera, qué materias vas a tener y todo, pero no sabes cómo es el ambiente, los compañeros, y ya solo cuando entras aquí es cuando lo descubres. Pues no había investigado mucho sobre la carrera como tal, solo sabía que estaba enfocada a la investigación y que era lo que yo me quería dedicar, a la investigación, a la parte química. Sobre mi carrera yo no tenía tanta perspectiva, la verdad, o sea, yo no sabía en qué consistía. Solamente hasta, solo porque era química, dije, bueno, yo era bueno en química en la preparatoria, dije, voy a estudiar algo relacionado a química, no, o sea, no sabía bien a qué se refería el curso. Pero entonces, ¿por gusto o porque eras bueno? Fue esencia, porque era buena. Y ya cuando llegando aquí, poco a poco me fue gustando más la carrera. Ahora dentro de la carrera, siento que la perspectiva que estoy tomando es acerca de la investigación. En alguna rama de lo que sea, o sea, yo estoy ahorita en cáncer. Y esa rama me está gustando demasiado. Y la señalización y todo eso. Pero perspectivas también hay demasiadas en el sector farmacéutico. O sea, ahorita lo que me estoy enfocando es en la parte de investigación. Pues que lo que me decían de que una carrera era difícil no era cierto. Pues si podías sacar un CCH, ¿por qué no sacar una carrera? Pues ahora me doy cuenta que es muy difícil, que tú no sabes lo que es realmente estudiar hasta que entras a una carrera. Tú no sabes lo que es ponerte a estudiar para un examen, el reprobar, el estar estresado por trabajos, el hacerlos, ya hasta que entras. Muchas personas se van por la pinta porque un QFB gana mucho. En realidad, cuando uno egresa, va ganando unos 6 mil pesos, 10 mil pesos, hasta que va agarrando pues ya todo tu un año de experiencia, dos años de experiencia. Si tienes mucho campo laboral, puedes trabajar en hospitales, puedes trabajar en farmacias, puedes trabajar a nivel industrial. O sea, es muy grande su campo laboral, pero también es dependiendo de lo que tú sepas. Y por ejemplo, lo más importante es de que tú sepas inglés. Si tú sabes inglés, hay ofertas de trabajo que te da la UNAM, pero en el extranjero. Entonces es un plus que tú tienes. Sí, pero el problema, o sea, en QFB entran unos 400 y salen un 10% o un 8% en tiempo formal. Okay. Y de las tres áreas que egresas. Okay. Pues la verdad es que no, ninguna otra carrera me llamaba la atención. Lo hice más bien porque empecé a descartar como carreras y estaba entre administración, actuaría ingeniería industrial, pero dije, no, esas tal vez estén muy difíciles, entonces fui por administración. Aparte, iba a ser sencillo, seguía haciendo la prepa, pero es muy diferente, está muy, muy pesado. O sea, el concepto que te marcan en la prepa de química es muy diferente al concepto que ya ves aquí. Que ves aquí, o sea, aquí ya es muy pesado, aparte te dejan tareas, exámenes, trabajos, proyectos, presentaciones. Pues que realmente no se engloba solo al nombre que tiene farmacobiología, sino que la puedes extender a un área bastante grande de conocimientos. Vaya, no solo te puedes adentrar en una cosa, creo que es una carrera muy completa y de gran alcance. Antes de entrar a la carrera, el derecho era muy cuadrado. Entiendes al derecho como literalmente la aplicación de las normas, el código penal, aplicarlo tal cual a la sanción y el delito y ese tipo de cuestiones. Pero de repente entras y ves que el derecho es muy amplio. Por ejemplo, el derecho civil, muchas personas piensan que es divorcio nada más. Y no es cierto, implica muchísimas cosas más. Y el derecho, la verdad, es que tiene muchísimas aplicaciones. Es lo mismo con el derecho penal, que tú crees que nada más, o sea, penal es los homicidios. Y ya, o sea, tú crees que si vienes a la facultad de derecho y quieres dedicarte a ser penalista, solo vas a ver homicidios y secuestros y esas cosas. Y penal implica muchísimas cosas. O sea, de cosas muy pequeñitas como el robo, el fraude, muchas cosas así, que tal vez tú ni tenías por la mente. Entonces, tiene un panorama muy, muy amplio. Y pues, yo creo que eso es lo más padre, ¿no? Que te puedes dedicar a cualquier cosa, o sea, lo que quieras. ¿Se podría decir que ustedes pensaban que antes de entrar a su carrera nada más era estudiar derecho y sacar a la gente de la cárcel? Sí, sí, además también de la oferta de los profesores, nos habían dicho que había profesores muy buenos, pero cuando realmente estás aquí te das cuenta. Por ejemplo, yo tomo clases con el doctor Franco Guzmán, es el mejor penalista que ha tenido México en el último siglo, es representante de 22 o 26 embajadas. Entonces,
de verdad que hay profesores, eso es un ejemplo, pero hay muchísimos profes así. La oferta educativa en cuanto a profesores es buenísima. Obviamente también hay unos que pues son muy barcos, que la verdad no valen la pena, pero también hay muchísimos que son buenísimos, o sea, que valen cada clase. Pues por un lado pensé que era más fácil. Sí, que iba a ser fácil porque biología dices, pues está sencillo, ¿no? Dices biología y farmacia, uh-huh. medicina, dices, nah, pues, está, es está relajada. Llegas acá y todo se ves en matemáticas, sí. química, física. Bien cañonas, matemáticas. Y no la ves, ¿eh? Pues sales de hacer matemáticas en una para hacer matemáticas. La biología también es otra cosa. Ya no es como un mitocondria y ya. No, sabes, mucha bioquímica. Es más. Mira, yo según lo que sé no es tanto por el promedio, sino que es más... Campo de trabajo en química es infinito, o sea, es química es todo, ¿no? Entonces, ¿qué determina que te acepte en un trabajo? Pues es tu eficiencia, o sea, tu eficiencia, ¿no? Y acá te dan optativas como administración para que uno se empiece acomodando de las empresas. Yo creo que sí hay trabajitos que te dicen del promedio, o sea, allá creo que hay una papeleta que te dicen lugares que están... solicitando chicos cierto y promedio, cierto promedio. Pues digamos que o sea, como que se ve un poco el compromiso, ¿no? Del alumno, de qué tanto le echa ganas su trabajo. Pero creo que es lo menos importante, o sea, lo más importante es cómo te vayas desarrollando tú en la carrera. Uh-huh. Y luego también vienen aquí unos de unas cosas. Ah, sí. Este, bueno, ah, trabajo, ¿no? Y te vienen a contratar, cierto, o sea, no, ¿cómo se llama? Semana empresarial o sí, algo así, creo que sí. Ahora que entré a la carrera, la verdad es algo muy, muy diferente, aparte que decían que era mucha teoría y no era tanto práctica, y yo siento que sí es teoría, pero también llevamos práctica y al igual siento que es buena combinación la que estamos llevando y no la siento para nada pesada, y siento que es como todo, hay profesores buenos, profesores malos, y pues si tú estás enfocado en un objetivo, pues si lo sigues y vas bien en tu, no sé, en las clases, conforme vayas pasando el tiempo, se te va haciendo muy, muy fácil, y la verdad, pues sí me está gustando mucho. Es muy complicado, por más que nada la distancia, porque básicamente es como si me estuviera trasladando de aquí a otro estado, son 3 horas de camino. Lo que espero de la carrera es aprender mucho. Satisfacción propia. Es aprender mucho, eso es en todo. Si uno no aprende, ¿para qué está ahí? Creo que es más, porque empieza a ser un poco más complejo, empieza a saber más procesos y ese tipo de cosas son lo que va haciendo que digas, sí, estoy donde quiero, y va más allá de simplemente decir, me gustó la química y por eso entré. Los parámetros que tenía en el CCH, iba en el CCH, y pues yo pensaba eso, que la carrera era un poco tranquila y era algo que me gustaba. Me gusta mucho la carrera, se me hace muy interesante todo lo que vemos, pero se me hace sumamente complicado. Sí, la oferta laboral sí está muy demandada, pero bueno, yo sí quiero enfocarme a algo técnico, la administración, todo eso. Los conocimientos adquiridos son muchos, y la verdad es que el programa de estudios al menos en la Facultad de Derecho es muy claro y muy específico en lo que te vas a desempeñar. No nada más es ver la Constitución o cuestiones de esas, sino que te da un panorama más grande de lo que puedes desarrollar con esta carrera. Y el campo laboral es muy abierto con la carrera que estoy estudiando. Era más de lo que esperabas, ¿no? Sí, de hecho sí es más de lo que yo esperaba. Ah, pues ha cambiado mucho, ya sabemos pues cómo son los maestros, cuál es la oportunidad de trabajo, cómo podemos desarrollarnos en la vida y básicamente... Sí, no, creo que es un panorama más amplio de la carrera, no solamente el nombre de las materias, sino que ya te entras a fondo, las explicaciones y sabes qué área, conoces más áreas de derecho. Pues al principio cuando entré a la carrera creo que me llamaba mucho la atención la parte orgánica, pero ya después de entrar a la carrera y llevar las materias y todo, me ha gustado más la parte inorgánica de la química. No sé, me gustaría conocer un poco más acerca de el comportamiento celular, o sea, es lo que yo decía yo más, saber un poco más acerca de la célula. Que pudiera tener, por ejemplo, poder trabajar para sustentar mis estudios, ese era como mi plan, ¿no? Eso es lo que esperaba, y ahora lo veo muy difícil, o sea, no se puede. Y lo que espero cuando salga, poder irme a un posgrado. Okay. Pues la oferta laboral, por ejemplo, hay mucho trabajo, el problema es que es mal pagado.
Entonces es como la ventaja de administración, que te puedes colocar como que muy rápido en una empresa, pero el problema es que te van a pagar muy mal. Los conocimientos adquiridos, pues hay buenos profesores. Digo, he oído hablar de otras facultades que la mayoría de los profesores tienen doctorado, mínimo una maestría, y a veces aquí te encuentras a profesores que nada más tienen una licenciatura, pero bueno, está bien. Llevan mucho cuestiones prácticas y bueno, la verdad me ha gustado más de lo que pensaba que me iba a gustar, entonces ha estado muy bien. Al campo laboral hay feria de empleo aquí, vienen cada semestre y pues, o sea, vienen muchísimas empresas y ya te van haciendo ofertas de trabajo. Yo digo que necesitas muchos contactos, la gente que conozcas, o sea, yo te podría decir ahorita, podría no llevar buen promedio, pero si conozco a alguien, el que lleva el mejor promedio de la facultad va a terminar trabajando para mí. Pues muchas veces afecta más eso que... Pero no es imposible que alguien de buen promedio pueda llegar como a obtener un buen puesto, solo que sí se marca en que te cuesta más trabajo a alguien que ya conoce a gente que te pueda mover. Pues en ese sentido podría verlo desde el carácter del país, de que no es lo que debería de ser, ya que como no se apoya mucho a la ciencia aquí, realmente no es que haya un área muy amplia de trabajo, pero cuando logras conseguirla es bastante buena y podría considerarse de una calidad bastante alta. Que, por ejemplo, ahorita realmente con compañeros ves a pues, chavos que quieren ser legisladores, diputados, senadores, o meterse al mundo de la política. Y yo quiero ser, por ejemplo, litigante, realmente irme a juicios. Hay quien quiere representación de empresas. Quieren ser notarios, algo así, entonces sí, es muy amplio. Mi perspectiva sí, igual, lo que planeo con esta carrera es estabilidad. Es mi principal objetivo. Estabilidad económica. Sí, no busco el ser rico, ¿no? Ni nada de eso, porque estabilidad es oportunidades para poder lograr lo que quiero lograr, nada más. Sí, mi perspectiva. No, yo creo que también como, bueno, aparte, o sea, como que herramientas, porque, o sea, tú entras a una carrera usualmente con una idea de lo que te gustaría hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso a mí me gustaría mucho el área clínica, de análisis de sangre y todo eso. Entonces, pues yo, o sea, lo que yo espero saliendo de la carrera, pues es tener las herramientas para saber resolver ese tipo de problemas y pues también, o sea, enfrentarme en el área clínica correctamente, ¿no? O sea, desempeñar un trabajo pues, correcto. Pues sí, influyeron mucho los profesores, en el sentido de que, bueno, en una materia en específico, que fue administración, es ahí donde ya me impulsaron a elegir ese, más que nada esa, ¿cómo se le dice? Esa especialidad. De hecho yo elegí esta carrera porque yo quería, mis padres querían otra carrera, querían que yo agarrara una ingeniería. Ajá. Pero pues a mí se me gusta mucho. Sí. Y la veterinaria, la medicina me gusta mucho, más que nada porque los animales son más agradecidos que el ser humano. Sí. La química. La química en general. Es que nos gusta mucho la química. Esperaba adquirir los conocimientos y que, no los que estoy teniendo ahorita, porque ahorita estoy adquiriendo más de los que yo pretendía, entonces eso es como algo bueno. Porque quería algo de artes y así, pero también influye como el hecho de que necesito o quería una licenciatura, entonces no quería artes porque el trabajo así, bueno, a la hora de elaborar siento que es más difícil que arquitectura y hay más cosas que puedas hacer. Bueno, al principio cuando estudié en la preparatoria yo creía que yo lo que quería era más que nada ser abogado. Uh-huh. Y entonces la carrera de Derecho es la única carrera que te puede aportar eso. Uh-huh. Los factores que determinaron fueron el gusto de los profesores que me impartieron clase en la preparatoria, los comentarios de mis amigos, de mis familiares y bueno, en la gente en general, hablando sobre no solo de la carrera sino también de la facultad. Que a mí realmente me gusta mucho la química y que en donde yo vivo no imparten esa carrera. No eres foráneo entonces. Sí, sí. Oh, ya. Bueno, en mi caso fue un profesor de la preparatoria, el cual pues, era abogado y era muy amable con sus alumnos y nos platicaba sus casos y a mí me interesó. Principalmente que era bueno en química. Siempre me ha gustado la química. Desde los 13 años yo creo que quería QFB, siempre me ha gustado ese campo. Aparte me gusta la medicina, pero no me gusta tratar con pacientes. Entonces es como otro lado, ¿no? O sea, ver las enfermedades en otra forma. Me llamaba la atención como que todas las ramas que abarcaba la administración,
Pero sí, digo, dije, bueno, si al final de todas maneras tal vez no tiene tanta importancia de dónde venga y pues me voy a partir la espalda estudiando algo muy difícil, pues mejor estudio administración. Que de hecho no está tan fácil tampoco. O sea, es igual cuestión de ver si eres bueno en ciertas habilidades y cosas por el estilo. El campo de trabajo, el salario que ganas terminando, es muy bueno. Creo que lo que más me gustó es saber el porqué de las cosas, la sustancia, el saber cómo reacciona y cómo afecta al ambiente. Creo que el área de trabajo, el gran área, bueno, la amplia área de trabajo que tiene, y pues que desde la prepa tenía cierto interés por el área biológica y un poco el área farmacéutica. No, yo siempre lo quise, y bueno, entonces yo tomaba derecho, entonces fue como decidirme bien. Quiero eso. Sí, pues yo creo que igual, o sea, es como una carrera muy bonita, entonces o sea, llevas muchísimas cosas, o sea, aquí te dicen cuando entras, ¿por qué estás estudiando derecho? Y todos, no, pues porque quiero hacer justicia, porque... Y pero te das cuenta, conforme vas pasando con los semestres, te das cuenta que no solamente es para hacer justicia, o sea, el derecho no solamente sirve para eso. Entonces, el derecho es una carrera muy, muy bonita, que a lo mejor y cuando todavía no entras, lo sabes, pero no al 100%. Entonces, ya que estás aquí, te vas dando cuenta de que realmente es una carrera muy completa, en la que tienes muchísimas ramas para especializarte, muchísima oferta de trabajo. Entonces, yo creo que en parte es eso, que es una carrera que te ofrece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo porque... Ay, hice una entrevista a una persona y él contestaba que el derecho es la profesión más noble porque defines al otro a través de la palabra. Y realmente es eso. Es que incluso a quien todo el mundo tache de delincuente y de lo peor, cuando haces una verdadera investigación descubres que no es cierto. O puedes defenderlo o realmente puedes hundirlo. Yo quiero ser penalista y el derecho penal demuestra lo peor de la raza humana. Porque realmente alguien comete un delito. Hay delitos de grados, pero hay delitos que de verdad parecen de película y son reales. Entonces, ¿qué es la mejor? Pues porque tiene mucho campo de trabajo, porque me gusta la química, me gusta la biología, muchas cosas, ¿no? Son muchas. O sea, como que es una carrera muy completa. Tiene matemáticas, llevas biología, llevas química, como optativas llevas también humanísticas. Para que este estudio llegue a su feliz término, el alumno debe de elegir de entre una amplia gama de opciones y decantarse solo por aquella que llama su atención, que despierte su interés, curiosidad y deseos de aprender, por lo que debe de elegir una profesión siguiendo motivaciones internas que lleven a la obtención de recompensas externas. De esto se deduce que si el alumno elige una carrera siguiendo únicamente motivaciones externas, el fracaso se presentará irremediablemente, tal y como lo demuestran los índices de reprobación y deserción en la Ciudad de México. El Instituto Mexicano de la Juventud, dentro de su llamado programa de mediano plazo 2012-2017, da a conocer las estadísticas que se arrojan a partir de la Encuesta Nacional de la Juventud 2012 acerca de las causas de deserción escolar en México. Sus cifras resultan escalofriantes, ya que solo una mínima parte de los jóvenes se encuentran insertos en el sistema educativo nacional después de los 16 años. La mayoría abandona la escuela porque esta no cubre sus expectativas. Sus padres no quisieron que siguieran estudiando o debido a las condiciones económicas de la familia derivada de la poca preparación que han tenido sus padres, con referencia a este tema tan importante como es la elección. La deserción escolar trae consigo la subocupación laboral. Cada año egresan aproximadamente 450,000 jóvenes de la universidad del país, pero 6 de cada 10 no pueden desarrollar los conocimientos que adquirieron en el aula. Alarmantemente, las empresas mexicanas son de las que más problemáticas reportan para encontrar empleados con las capacidades que requieren. Es por eso que hay que encaminar en todos los entornos posibles al joven a tomar la decisión correcta. El apoyo puede darse de distintas maneras. Educandos y orientadores de escuelas a nivel medio superior juegan un papel trascendental en esta decisión. Fungen como motivación y esclarecimiento de dudas. A través de ellos, los jóvenes adquirirán conocimientos vastos que les ayudarán a definir el curso de su proyecto de vida. No te dejes llevar por lo que te dice la gente, más bien déjate llevar por lo que a ti te gusta hacer. Si la carrera te llama la atención porque, no sé, te gusta el ámbito en el que trabajas, porque debes de verte tú cómo te verías en esa carrera trabajando ya después de que la termines,
si te gusta cómo te ves así, pues yo digo que le eches ganas y cumplas esa meta. Bueno, personalmente a mí me sirvió mucho el apoyo de los profesores, pero yo creo que no deberían de confiarse tanto en lo que digan los demás, ¿sabes? O sea, yo creo que deberían de revisar los programas de estudio, revisar bien, venir a tomar clase algún día, el día que sea, la materia que sea, de la carrera que sea, en la facultad que ellos quieran, para que vean cómo es realmente, para que no se dejen guiar por las demás personas. Y también yo creo que sería muy bueno que vengan a preguntar, por ejemplo, en caso de que jóvenes quieran estudiar la carrera de Derecho, que vengan a la facultad a preguntarle a los que estudian, sobre todo en los niveles superiores, y para que tengan más que nada, no cometan el error de guiarse por simplemente lo básico y creer que solo es eso. Personalmente creo que deben venir los jóvenes, o más jóvenes que yo, a preguntar, a tomar una clase. Eso cambia mucho la idea de las personas. Pues ver bien el plan de estudios, las aptitudes que tengas, y de verdad, ¿cuánto piensas invertirle a esto? Pues que investiguen la carrera, vean sus intereses, sus aptitudes y en qué son buenos, pues que lo consideren, que se metan a leer un poco los planes de estudio, y que si pueden venir a tomar alguna clase, pues adelante, lo hagan en CEU. La mayoría de los profes te deja, pero que sean amables y que se dirijan con todo respeto, decirles que van a entrar de oyentes. Ok. Bueno, sí, también investigar otros factores, como qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que quieres hacer de tu vida, si realmente es la carrera que quieres. También cuál es la oportunidad de trabajo en dicha carrera. Sí. Y esos son factores que determinan la decisión también. Pues qué cosas te gustan y a lo mejor, aunque no... Igual y si no te gusta, pero si ya tienes como conectado ahí, yo creo que sí. Entonces, para ti las influencias también juegan un papel importante, que haya palancas dentro de la escuela. ¿Consideras que es muy importante eso? Sí, que te sepas mover, pues ya si te gusta también está padre, ¿no? Pero la verdad es que siento que ya ahorita a estas alturas trabajas en donde se pueda, ¿no? Porque donde te guste está bien difícil que... Si no estás acomodado en un nivel social alto, pues sí es complicado como antes. ¿Qué es lo que me gusta? Y que vayan viendo en qué quieren enfocarse después, porque, por ejemplo, alguien que quiere dedicarse a la investigación, si se enfoca en una carrera de ingeniería, o sea, sí se puede, pero no va tan así. Y si alguien que se quiere dedicar a ingeniería se dedica a una licenciatura como la mía, pues tampoco le va a ayudar, porque le va a faltar toda la parte de ingeniería. El primordial es que en serio te apasiona. Es lo que, o sea, que no se te haga tan difícil. Todas las carreras son difíciles. El problema es que te apasione hacerlo, nada más. Eso es lo que yo diría, lo que más te apasiona. Uy. Pues si no saben qué estudiar, pues yo diría que estudien algo que no esté tan difícil y se van concentrando más o menos en qué les va gustando. Yo diría que escogieran cualquier carrera, nada más para que hagan algo de su vida, en lo que van pensando que quieren hacer. Y pues si ya saben qué quieren, pues entonces vayan por eso. Que primero que nada, que no se muevan por el dinero. O sea, sí influye, pero escojas lo que te gusta, porque vas a estar aquí y si no te gusta, se te va a hacer todavía más pesado. La verdad es de supervivencia. O sea, si no te gusta y solo igual lo escogiste por el dinero, vas a desertar muy, muy, muy fácil. Entonces, o sea, mejor algo que te llame y que aunque se te haga pesado, lo sigas como... te den las ganas de seguir en esta carrera. Supongo que más que nada el hecho de que se sientan seguros de sí mismos, pero más allá de lo que les digan, no sé, su familia o sus amigos, que se sinceren consigo mismos, que busquen algo que les agrade, que no se dejen llevar por la opinión pública sobre X carrera. Si es una carrera de área 1, pues está bien, pero si es una carrera de área 4, también está bien. Al final es algo que vas a hacer, pues, como toda tu vida, entonces sería como agradable que estudies algo que a ti te gusta, que a ti te satisface. Sí, yo algo que he dicho es que si tú estudias algo por convicción, que tú lo harías incluso sin cobrar, es lo indicado, y es lo que te va a apasionar, porque incluso te vas a desvelar en todas las carreras. Hay quien te dice medicina y se les pone la piel chinita. Si cuando tú hablas de tu carrera se te pone la piel chinita, lo harías sin cobrar, no importa nada, y lo ejerces con tanto amor,
es la indicada. Y no tengas miedo, o sea, incluso en derecho muchos dicen, no, es que ganan mucho trabajo, ganan mucho dinero. Ajá. Sí, como abogado puedes trabajar en muchísimas cosas, pero ganar dinero no todos. Lo mismo en filosofía, muchos dicen que filosofía a lo mejor tiene un campo laboral amplio, pero si eres bueno, claro que sí. Entonces, que no te detengan ese tipo de factores. Sí, ten en cuenta, ve realmente qué es la carrera, no te quedes con lo primero. Les decimos, nosotros creíamos esto, cuando entras cambia. Pero si lo haces sin cobrar y te vibra por dentro, entonces es la carrera indicada. Yo creo que elegir carrera es como elegir a una novia, a un novio. O sea, tienes que ver como que qué te gusta de él o de ella. Tienes que ver no solamente físicamente lo que es, ¿no? O sea, tienes que ver más allá, o sea, como el plan de estudios, qué te ofrecen, qué te puedes desempeñar. Es como, pues sí, es como elegir a una persona con la que vas a andar más o menos. Y si tus aptitudes también compaginan con la exactamente, carrera, exactamente, ¿no? Ajá. Y si no lo son, pero es tu pasión tal, tienes que adquirirla desde ahorita y esforzarte sí. para... Porque a lo mejor muchos, en derecho algo que es leer ese pan nuestro de cada día, realmente. Puede que hay compañeros que no lean rápido. Iniciaron así la carrera, pero conforme vas y por tu amor a la carrera adquieres esa capacidad. Pues primero que vean qué les gusta, primero qué les gusta. Qué están dispuestos a hacer todo el resto de su vida, que se den cuenta que lo que van a hacer va a ser el resto de su vida, ¿no? Y si es lo que no te gusta, pues es más flojera, ¿no? Primero que te guste y luego tus aptitudes, ¿no? Si eres bueno para esto, si eres bueno para el otro, porque eso es fundamental. O sea, no te puedes venir acá diciendo que es una... O sea, porque la verdad tener una carrera no es nada fácil. O sea, es ni se lo imaginan. Creo que nosotros entramos también con una idea de que pues era más fácil o que podíamos seguir manteniendo el promedio de prepa. Porque lleva 5 materias y todo va a ser menos más, menos pesado. No, es muchísimo más pesado. Entonces, por eso hay mucha deserción, porque luego es tanta la exigencia que, pues, si no te gusta, ¿qué estás haciendo? O sea, no, nada más sufres, te desvelas, te masacran y repruebas, no importa que estudies, sigues reprobando. O sea, entonces, aquí la cosa es que te guste, o sea, porque a veces aunque te truenen, pero si te gusta aprender, ya con eso te sientes bien. O sea, ya es bueno, ya en un final siento que lo puedo resolver bien. Entonces, eso creo que es lo más importante, o sea, sí, que les guste lo que hacen y que lo hagan por... Pues porque les gusta, no porque el papá les dijo que, sí, porque les gusta. Sí, porque y otras cosas se desanimen, ¿no? O sea, entras acá... Y es un golpe. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, yo en mi caso, yo jamás hice un final en la prepa. Ni uno. Salí con promedio de 9.6, la verdad. Sí, yo también. Yo decía, pues acá la voy a hacer chingón acá en la facultad. Llegamos todos los finales. Todas las finales, a final, todo, de y a segunda vuelta. Entonces, si te desanimas, vas... por mal camino, o sea, sí, te van a dar un golpe anímico, pero pues tienes que saber, luego te acostumbras a los madrazos, Sí, ya luego te acostumbras, y ahorita ya no duelen tanto, pero en primero sí duelen horrible. Ya no duermen. O sea, es muy difícil que la edad vayan al terminar lo que van a hacer el resto de su vida, pero lo que sí se pueden ayudar mucho es que les hicieron un examen de habilidades y en base a ese examen de habilidades les dé un panorama acerca de hacia dónde deben dirigirse. El segundo factor que yo opinaría es que muy aparte de las habilidades que tengan, que realmente les interese la carrera, porque vamos a poner que yo salgo para matemático, pero pues va a estar trabajando en un lugar cerrado y no quiero trabajar en un lugar abierto. Entonces, el chiste es que tenga pasión por lo que van a hacer. Cuando un trabajo se vuelve gusto, no es trabajo. Sí, ¿no? Entonces, yo diría que esos dos factores deben de tomar en cuenta. Ok, la manera en que nosotros como maestros influimos es cómo damos la asignatura, es decir, cómo la vamos a impartir a los chicos. Y, pues bueno, tiene mucho que ver con el carácter que ellos tengan y pues las preferencias, las habilidades que pues, ellos van desarrollando a través de su paso en los colegios. En el caso de historia es un poco complicado porque es una de las materias con mayor índice de reprobación y pues bueno, a los chicos se les hace una asignatura muy tediosa, muy aburrida, que pues bueno, si nosotros podemos hacer un análisis, digamos, de la educación, podemos ver que desde nivel primaria, secundaria, nivel básico, se les va enseñando de una manera totalmente memorística, ¿no? Eso no significa que el memorizar sea malo, sino que la manera en cómo nosotros podemos enseñar más bien la historia es a partir de crear una conciencia histórica en el chico y que el joven al adquirirla
puede empezar a reflexionar acerca de su mismo entorno social. Esto pasa cuando los jóvenes precisamente se empiezan a interesar y agarran como preferencia esta carrera y en el caso del CCH, pues las materias optativas que sería teoría de la historia. Es como si yo se las hago un poco interesante, motivante a los alumnos, pues le van a empezar a agarrar el cariño, confianza a la materia. Y eso puede hacer que se decidan por alguna ingeniería. Sin embargo, ya si de por sí ya les cuesta trabajo, se les hacen un poco tediosas las matemáticas a algunos, no, no a todos. A esos chavos, y luego yo todavía encima llego y se las hago pesadas, entonces pues sí, van a buscar otras carreras. O ya por la que caiga, ¿no? Sí, 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 también. No, como que van a perder de vista o van a perder el amor a lo que ellos querían, a la ingeniería, a las matemáticas. Bueno. Entonces está un poco en ese enfoque. Okay. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Sí, de nada. Sí, yo creo que cada maestro en sus materias, en la medida que hace unas clases atractivas o divertidas, o cuando menos, a veces no se consigue la diversión, pero si se hacen interesantes, consigue que muchos de los alumnos vayan a carreras, como en mi caso de taller de lectura, pues vayan a carreras de letras, vayan a carreras de comunicación, pero lo mismo sucede con otros maestros en sus diferentes materias. Primero la información que tengan, también la presión que hay en casa. Ese es muy, muy, muy importante porque a veces nos hemos encontrado con compañeros que, pues bueno, quieren estudiar, no sé, un ejemplo, ¿no? Licenciatura en Historia, pero pues bueno, no, los padres influyen mucho en decir, no, no, escojas esa carrera porque te vas a morir de hambre. O sea, no saben realmente cómo el campo de trabajo que hay, ¿no? O el perfil del egresado de ciertas licenciaturas. Creo que es uno de los principales errores que tienen los chicos, la desinformación y la presión que tienen en casa, ¿no? Y también la motivación que tienen en estudiar una licenciatura. Pues en este tiempo, pues, nuestros jóvenes están como muy inmersos en una desilusión de que no va a haber fuentes de empleo, de que aunque estudies una licenciatura, un posgrado, un doctorado, no hay empleo, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante que nosotros como profesores, pues, la vayamos, pues, quitando de la mente de los chicos. Si bien sabemos que la situación del país es muy compleja, muy complicada, pues no debemos desalentarlos, al contrario, sino apoyarlos en que ellos elijan la carrera que sea de su preferencia, de acuerdo a sus habilidades también y a sus preferencias. Lo que he visto es que hay mucho estrés para definir una carrera, porque como en el momento en que les solicitan que elijan, ya saben o ya intuyen que es una decisión que les va a afectar los próximos 10 años, ¿no? O si no es que toda la vida. Entonces yo he visto que se genera mucho estrés en los alumnos, porque si bien hay unos alumnos que ya desde muy jóvenes o desde niños ya tenían pensada la carrera que iban a estudiar, ya sea por familia o porque es algo que les interesaba desde los 8 o 10 años, hay muchos que a los 15, 16, 17 años todavía no lo tienen decidido y eso les causa mucho, mucho estrés. ¿Para cómo ayudarlos? Pues yo creo que lo que podemos hacer es que les damos las clases, les enseñamos la parte bonita de cada una de nuestras disciplinas. Lo malo es que hay profes que se los hacen muy aburrido y a veces algo que les gusta, a veces lo decepcionan. Yo he visto chicos que, por ejemplo, van para química, les toca un mal maestro y se van para otra carrera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es muy fortuito. Yo les invitaría mejor a que, ya que tengan bosquejado, vayan a la facultad y platiquen con los que están en la facultad. Más bien abusados, porque también les van a hablar maravillas, porque su carrera y todo eso, pero que vean si es lo que les gusta. Deben tomar en cuenta las materias, deben de tomar en cuenta si pueden trabajar o no trabajar, dependiendo si lo necesitan. Y la otra que sería fundamental es el tipo de trabajo que van a hacer. Por ejemplo, hay trabajos que necesitan interactuar con las personas y si no les gusta interactuar, pues habría que leer, ¿no?
y así por el estilo. Yo digo que esa sería la mejor forma. Okay. De otra forma, este, pues te puedes platicar de tu carrera, pero pues sería muy estrecho. Pues primero ver las habilidades que tengan los chicos en cuanto escogen una carrera, porque a veces, bueno, me ha tocado ver a compañeros que quieren estudiar diseño gráfico, pero no son muy buenos para dibujar y cuestiones así. Entonces, esas habilidades se van desarrollando, ¿no? O sea, eso no significa que el chico no pueda estudiar esa licenciatura. Pero sí, como empezar primero a investigar. Yo soy de la idea que desde primer semestre del CCH, aunque todavía les falte para salir, investigar qué es lo que quieres, qué es qué habilidades puedes tú tener como para estudiar cierta licenciatura, como que se van perfilando y ya cuando terminan quinto semestre, pues ellos ya que escogieron una materia optativa, pues ya tienen como ese perfil. Ok, bueno, continuando con esto que ustedes me preguntaban, chicos, sabemos que también socialmente la universidad es un filtro social. ¿A qué me refiero con esto? O sea, sí, todos tienen como el derecho a un sistema educativo universitario, pero no todos tienen, digamos, el acceso a llegar a estos niveles. ¿En qué sentido? En que, pues sí, terminan el CCH, o el bachillerato y al llegar a la licenciatura pues se ven con este filtro en el que pues se ven ustedes pues agobiados por el trabajo que hay en la misma universidad, por los maestros, etcétera, ¿no? Entonces se van descartando poco a poco alumnos, y entonces de 100 que entran, por ejemplo, de CCH Oriente, se quedan 40 los que realmente aguantan ese sistema, que es un sistema pues de presión. ¿Por qué? Porque les van a dejar más tareas, ya se van a dedicar más a lo que ustedes quieren estudiar, y hay gente que estudia y trabaja y no aguanta ese ritmo. Entonces, la misma universidad se convierte en este filtro que va, sacando a los que no se pueden acoplar a este sistema. Tú no te puedes acoplar al sistema, lo lamento, entonces habrá quienes sí puedan continuar. Y entonces tenemos alumnos que continúan hasta la mitad de la carrera, ya no aguantan, y la misma presión, la misma situación económica, las mismas situaciones familiares, pues hacen que deserten, ¿no? Entonces, algunos, otros sí llegan a terminar esta licenciatura en tiempo y forma, otros se tardan hasta un año, 2 años en poder hacer su tesis, porque también ya cuando llegan al seminario de titulación es otra presión más fuerte, en la que pues muchos de nuestros exestudiantes, CCHeros o de la Escuela Nacional Preparatoria, pues ya no lo aguantan, ¿no? Porque pues es una presión mayor. Entonces, en esto me refiero precisamente a que es un filtro, ¿no? Es un filtro social. El que aguanta es el que va a llegar hasta la titulación, ¿no? Por eso yo muchas veces a mis alumnos les comento que aquí el CCH es un sistema que todavía, de cierta manera, nosotros tenemos, pues bueno, los consentimos, o hay ciertas concesiones con ustedes, tienen como muchas oportunidades para poder egresar, pero cuando ustedes ya entran al sistema universitario, pues es un choque, ¿no? Es un choque hasta psicológico, porque se enfrentan a otros profesores, se enfrentan a otros compañeros, y el primero y segundo semestre es el más pesado. ¿Por qué? Pues porque ustedes realmente van a tomarse como ese año de reto. ¿Qué tanto van a aguantar, ¿no? ¿Qué tanto van a aguantar las presiones de las tareas, las presiones de las desveladas, las presiones del trayecto de sus casas a la universidad y de regreso, ¿no? Este sistema se convierte pues en algo más complejo. Si ustedes no tienen esa fuerza, tanto emocional como intelectual, para poder seguir, pues es cuando se van quedando nuestros compañeros pues en el camino, ¿no? Que lo ideal es que todos lleguen, pero pues las circunstancias de la vida pues pueden ir descartando a estos chicos, ¿no? Que pues no llegan a terminar la licenciatura. Yo imparto la materia de matemáticas. Matemáticas 1, 4, incluso prueba y cálculo integral, cálculo diferencial. Entonces, de acuerdo al aprovechamiento
que demuestren en estas materias. Por ejemplo, si alguien en mi materia sale muy bien, pues yo veo como que le veo enfoque a carreras de ingeniería, ingenieros químico, industrial, mecánico, bueno, las sí. ingenierías que hay, ¿no? En la UNAM. Incluso por ahí me preguntan que las carreras que van a tomar en quinto semestre, quinto y sexto, como prueba, si toman prueba o toman cálculo. Nos llegan a pedir una orientación, ¿no? ¿Qué toman? Y de acuerdo a la facilidad que se les hagan para las materias que cursan conmigo, pues los puedo orientar. Que bueno, también es no perder de vista el enfoque, el objetivo que tienen. Muchas veces de la primaria a secundaria tenemos esa idea de ser ingenieros, arquitectos, como que nos enfocamos un poco. Pero yo sí, es de esa manera, de qué mayor facilidad tienen para aprender una materia que otra. Y en esa cuestión va a ir su decisión, para qué materia se van a ir decidiendo, para qué carreras se van a ir decidiendo. Yo influyo tratando de informar y orientándoles sobre que la elección de carrera puede ser una decisión fundamental, pero también haciéndoles ver que la UNAM, por ejemplo, tiene más de 120 carreras y que tradicionalmente o de manera muy común los alumnos se piensan en 20 carreras, ¿no? Ingeniería, medicina, derecho, no sé, las más tradicionales, ¿no? Entonces les digo, si la UNAM tiene más de 120 carreras y le quitamos 20, todavía quedan 120 carreras, entonces los oriento para que consulten todas las carreras que tiene la UNAM y puedan elegir mejor. Como puedes ver, elegir una carrera requiere de tiempo y reflexión. Se necesita conocer con una amplitud los factores que determinan tu decisión, a la par de realizar un análisis extenuante de los mismos. Este proceso también está contemplado por un amplio autoconocimiento. ¿Qué actividades te gusta realizar y resultan motivantes para ti? ¿Cuáles son tus amplitudes y de qué manera se integran con las carreras de tu agrado? Son algunas preguntas que nos servirán para profundizar en la introspección. De igual manera, debes aceptar toda la ayuda posible, pero siempre analizándola para saber qué es útil para tu decisión. Puedes asistir a eventos donde se presentan carreras y su oferta académica, además de demanda y oferta laboral. La UNAM anualmente ofrece 3 eventos de carácter masivo de orientación vocacional en el nivel medio superior, además de ayuda psicopedagógica. Tan solo nuestra casa de estudios ofrece 115 carreras con muchas posibilidades de desarrollo donde puedes transferir tus habilidades al campo laboral. Necesitamos acciones de tiempo preventivo más que acciones remediales para que el alumno escoja con tiempo y certeza el rumbo de su vida profesional y social. Imperial, directamente desde Chimahuacán, Estado de México, el niño prodigio del Chocolín. ¿Qué pasa? Bueno, primeramente elegimos el tema. Al elegirlo, pues yo no tenía una perspectiva un conocimiento de cómo se sentían los jóvenes a la hora de elegir su carrera, ya que pues personalmente me estaba enfocando en la que yo quiero estudiar y no sabía qué tan confusos se encontraban al querer decantarse por alguna o qué tan enfocados estaban, y me di cuenta de que no tenemos un panorama tan amplio como el que nosotros pensamos. Bueno, antes de iniciar este proyecto, yo creí que todos los alumnos estaban informados acerca sobre la elección de carreras, incluyendo profesores, asesores, algunos chavos que ayudan en psicopedagogía, etc. Y pues me di cuenta que no, que existe mucha desinformación entre los estudiantes. Entonces fue pues algo que me ayudó mucho a saber cómo está actualizada la comunidad escolar. Pues me dejaba llevar por lo que decía la demás gente y no, como tal, no tomaba mi propia decisión sobre qué quería estudiar. Pues en este proyecto yo no sabía mucho acerca de mi carrera. Como vimos en las entrevistas, muchos de mis compañeros no sabían qué elegir, qué carrera elegir,
y al momento este de entrar a la universidad nos podemos dar cuenta que muchos no eligieron bien su carrera, entonces como con el, están como que al crecer están frustrados por no haber elegido esa carrera. Y ahora que ya sé que ya he investigado por muchas bibliografías como libros, revistas, periódicos, pues ya me he informado acerca sobre mi carrera y creo que ahora estoy más preparada y con la ayuda de algunos profesores que nos han ayudado con la información, pues yo creo que ahora ya puedo elegir bien mi carrera con base a la información que nos habían dado. Ah, pues mi visión era algo muy reducido. Claro, me dejaba llevar mucho por la opinión de la gente respecto a mi carrera. Siempre había escogido una carrera por el simple hecho de que iba a ganar dinero, pero ahora que terminé este documental y que hicimos las investigaciones, me doy cuenta de que elegir carrera no es nada fácil, porque tienes que checar qué es lo que te gusta, en qué eres bueno, y al final de todo va a ser algo a lo que tú te dediques y va a ser algo de donde tú saques de comer. Entonces tienes que ver muchos aspectos relacionados con ella. En primera, como ya lo había mencionado, es checar qué te gusta. En segunda es saber para qué eres bueno. Y en tercera es saber el campo de trabajo, cuál es cuáles son las materias que llevas, cuál es su método de trabajo. Y creo que sí, mi panorama ahora, terminado el documental, es algo un poco más extenso. No digo que es perfectamente lo que se necesita para elegir una carrera, pero sé que es algo que me va a ayudar mucho al haber concluido este proyecto. Sí, en general todo estudiante tenía conocimiento de qué iba a estudiar y cuál era su objetivo en la vida para conseguir su meta. Pues de entrada este proyecto estaba enfocado para que las personas supieran cómo elegir esa carrera, y ese era el propósito inicial de este proyecto. Y yo ya tenía algo fijo, mi carrera que yo elegí fue ser abogado penal, para ser exactos. Yo ya tenía una idea más o menos de cuál era la rama. Quiero estudiar en la FES Aragón. Sé el campo más o menos de qué se trata el campo laboral. Y básicamente había investigado de cuánto ganaban, dónde ejercían y qué es lo que se dedica prácticamente un abogado penal. Pero con el documental y conforme fueron avanzando las cosas, te das cuenta de que no es suficiente. Es bueno seguir estudiando, es bueno aprender siempre algo nuevo. Es algo que te orienta y creo que a nuestra generación es algo que le falta. Entre más estudies o más preparado estés, mejor persona serás o mejor serás para eso. Y es algo que los jóvenes no estamos viendo. Conforme avanzó este documental, pues me di cuenta de que siempre es bueno estar atento de las cosas o siempre estar informado. Eso te ayudará en un futuro y pues prácticamente se debe de hacer sacrificios, pero ya después disfrutarás. Eso es lo que yo pienso. Va. Antes de iniciar el proyecto, yo tenía en mente que podría conocer a muchas personas que tuvieran la misma idea conmigo. O sea, que pudieran elegir la misma carrera que yo y así poder yo, digamos, hablar con ellos y poder resolver ellos, tanto ellos como yo, dudas sobre la carrera, ¿no? Podernos ayudarnos, vaya. En primera instancia, no sabíamos qué elegir y estábamos entre la corrupción, pero dijimos que es un tema que nos iba a servir a un futuro, así que mejor elegimos la elección de carreras, que esto nos ayudará para elegir nuestra carrera. La elección de carrera es algo muy difícil, ya que llevará mucho tiempo esto y tienes que saber en qué eres bueno, qué aptitudes tienes y cómo las puedes aplicar. Cuando el profesor de Telerit nos mencionó que teníamos que llevar a cabo un documental acerca de un tema de interés actual para nosotros como jóvenes estudiantes del CCH, en mi equipo surgió una lluvia de ideas, la cual nos hizo elegir entre tres temas en específico: la corrupción en México, las elecciones presidenciales y la elección de carrera. Este último fue por el que nos decidimos, ya que el próximo año seremos nosotros los que enfrentaremos a la toma de esta decisión que impactará positiva o negativamente en nuestro futuro. Este documental
también lo hicimos con fines de informar a las futuras generaciones que están por elegir carrera para que hagan una decisión correcta de ella. Que las carreras tienen mucho que ofrecerte, que nosotros debemos acercarnos también a que nos informen, pero de maneras diversas, ya que si no lo hacemos, simplemente vamos a entrar a una carrera que no queremos y donde vamos a desertar los primeros meses, que es lo que es muy frecuente, lo vimos ahorita, está en las estadísticas y se ve en todos lados con la sobrepoblación dentro de los empleos. Y entonces yo opino, o mi visión cambió al ver que las carreras te ofrecen algo muy muy vasto y en todos los ámbitos para desarrollarte. Solamente debes de encontrar la que tú desees. Bueno, me ayudó mucho sobre mi elección de carrera, incluyendo investigaciones, ya que consultamos muchas fuentes de información, incluyendo periódicos, revistas, internet, etcétera, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho en mi elección de carrera. E investigué el campo laboral, dónde se imparte la carrera, etcétera. Entonces, fue algo que me llenó mucho, fue mucha información. Entonces, ayudó también en la confianza que le tengo hacia los estudiantes, hacia los profesores. Ellos nos ayudaron muchísimo. Pues después de haber observado el documental y haber participado en él, me doy cuenta de que hay diferentes causas que te pueden ayudar para llevar a cabo una buena elección de carrera. Que primero tienes que investigar algo, si en verdad te importa y pues porque es tu futuro. Bueno, ahora ya sabía qué carrera estudiar, sin embargo no había investigado mucho acerca de esa carrera y yo creo que ahora que investigué con las materias y todo, pues va a beneficiarnos a nosotros porque podemos investigar antes de entrar y saber si es la que nosotros queremos. De que hay ciertas personas que tienen bien planteadas sus metas y saben hacia dónde dirigirse, pero hay unos que están desinformados y a su vez no pueden o piensan tener lo que les gustaría. Y eso afectaría en su carrera, aparte que no tienen en consideración ciertas cosas como la distancia, sus objetivos, asistencia de los de psicopedagogía, de maestros, y no toman muy en serio las clases para poder apoyarse en eso y progresar en su carrera. Ahora que se ha terminado este proyecto, ya que lo vamos a entregar, pues ya he tenido mucho o poco contacto con las personas, mejor dicho, he tenido poco contacto con las personas que tienen la misma ideología que yo, que quieren estudiar lo mismo que yo. Y pues me he informado mucho, ¿no? Me he informado de cuáles son sus expectativas acerca de ellos y he podido formular las mías también. Okay. Bueno, ahora que ya acabó ese proyecto, me doy cuenta que muchos alumnos no saben lo que quieren estudiar aún. Ya están para pasar a quinto semestre y no saben. O hay también compañeros que ya van a pasar, bueno, que ya eligieron su carrera, pero pues no saben lo que les va a esperar porque es algo que no les gusta y yo creo que cuando estén en la carrera se van a salir porque no les va a gustar o algo así. Mi panorama ahora que ya concluimos este proyecto es muy distinto del que tenía en un principio, ya que a medida de estar en la investigación, en las entrevistas, me fui dando cuenta que uno como joven no está al 100% preparado para tomar esta difícil decisión. Hay muchos aspectos que ya presentamos en el documental, los cuales tenemos que tomar en cuenta, porque de no ser así, podemos tomar una decisión errónea, la cual nos arrepentiremos posiblemente el resto de nuestras vidas. Como vemos que en la actualidad hay mucha gente frustrada, ya que no hizo una elección correcta de su carrera. Planeado y es ahí donde comienza la verdadera crisis. Veo que muchos alumnos se encuentran desubicados, entonces yo los invito a que vayan a visitar los campus donde quieren estudiar, las universidades, conozcan la oferta laboral y vayan incluso a ferias de carreras para que sepan bien en qué ámbito se pueden desarrollar, porque tampoco puedes estar en un lugar en el que simplemente no eres bueno. Cada persona tiene por lo menos una aptitud con la que ha nacido y es con la que tú debes de casarte y empezar a desarrollarla, obviamente a un lado que te guste también.
Yo he decidido, después de un largo análisis y exhaustivo, de ir por la carrera de Ciencias de la Comunicación, porque me ofrece un campo muy amplio donde desarrollarme y no solo encasillarme en algo. Puedo escribir, puedo grabar, puedo dedicarme a muchas cosas, y realmente es algo que, con lo que yo siento que nací, es innato y nací para esto. Entonces es a lo que yo me quiero dedicar y explotar en mi potencial. Sí, quiero estudiar QFB y después hacer un examen para estudiar nanotecnología en Baja California. Yo me informé con los asesores y los profesores. Tengo muy bien planteado el campo laboral y en donde se imparte. Sí, porque me di cuenta de lo que me gustaba y llegué a la conclusión de que, o sea, ya he estudiado enfermería, ya que es una carrera que tiene como objetivo ayudar a la gente. Se imparte en FES Zaragoza. Sí, pues yo quiero estudiar medicina y ahora que he investigado ya sé qué es lo que quiero estudiar. Pues imparten en muchas facultades, pero yo quiero estudiar en CU. Y sé que para CU necesitan un promedio alto, por lo que ahora que lo sé, estoy esforzándome para obtener el promedio. Ya. Después de terminar ese documental, ¿te has decidido qué carrera quieres elegir? Quiero estudiar para ser piloto aviador en el colegio militar, que está ubicado en Zapopan, Jalisco. Y bueno, ese es mi sueño y eso es algo a lo que me voy a aventar. Y sé que lo voy a lograr. Me gustaría estudiar médico cirujano por el hecho de que se me hace muy interesante todo lo que tenga que ver respecto al área de la salud y al comportamiento y detección de enfermedades en torno al cuerpo humano. Y porque me gusta a mí y se me hizo interesante desde hace varios años. Me quedé impresionado, ¿no? Porque hay muchas personas que tú no te imaginas que quieran estudiar algo, sino pueden estudiar algo muy opuesto a lo que tú estás pensando. Entonces esas personas tienen mucho conocimiento acerca de la carrera que quieren y pues te dan una lección, ¿no? Te dan como un informe de algo que tú no sabes. Sí, quiero estudiar la carrera de Derecho en CU porque me gusta mucho que digamos que haya equidad entre las personas, que no haya tanta corrupción, que no haya injusticia entre las personas, ¿no? Okay. Aunque sé que pues después de esto quizá me convierta en uno de ellos, pero okay. Principalmente me gustaría defender los derechos de las personas. Bueno, en conclusión, yo quiero estudiar la carrera de químico farmacobiólogo y ahora que he investigado más, sé que en FES Zaragoza y en facultad son los planes de estudio muy diferentes. Yo la que voy a tomar será en facultad. Sé que es algo muy difícil, pero es algo que a mí me gusta. Es más, yo lo haría sin cobrar. Y como lo dijo una compañera de la facultad, si cuando mencionan tu carrera se te pone la piel chinita, es la carrera indicada, es la carrera que debes tomar y vas a ver que la vas a sacar adelante. Te recomiendo que para tu elección de carrera la investigues. Si puedes ir a la facultad, te ofreces a tomar clase, es algo que te ayudará mucho porque puedes pensar algo sobre tu carrera y ya a la hora de llegar puede que no te use. Y también, ¿para qué eres bueno? ¿Qué te gusta hacer? ¿Y qué aptitudes tienes? Y espero que te sirvan estos consejos y nos vemos. En primer lugar, queremos agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente por brindarnos la oportunidad de desarrollar nuestro conocimiento y habilidades académicas y culturales durante nuestra vida como estudiantes en esta máxima casa de estudios. Al profesor Felipe Reséndiz Sánchez por permitirnos aprender y experimentar, por compartir su tiempo y sus conocimientos con el grupo y, por último, a todas las personas que participaron en la elaboración de este proyecto. Al público en general que está viendo este documental, gracias.